municipios de Oaxaca de Juárez, por lo que se procede al pase de lista de asistencia. Ciudadano Oswaldo García Jarquín. Presente. Ciudadana Indira Zurita Lara. Ciudadano Jorge Castro Campos. Ciudadano Luis Arturo Ábalos Díaz Covarrubias. Ciudadana Luz María Soledad Canseco Vázquez. Ciudadano Ismael Cruz Gaitán. Ciudadano Manuel Esteban de César de Pesqueira. Presente. Ciudadano María de Los Ángeles Gómez Sandoval Hernández. Ciudadano René González Sánchez. Presente. Ciudadano Pavel Renato López Gómez. Presente. Ciudadana Mirna López Torres. Presente. Ciudadana Shunashi Fernanda Mau Gómez. Presente. Ciudadano José Manuel Vázquez Córdoba. Presente. Ciudadana Miriam de Los Ángeles Vázquez Ruiz. Ciudadano Luis Zárate Aragón. Presente. Existe quórum, señor presidente. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de cabildo. Habiéndose declarado formalmente abierta la sesión, con fundamento en el artículo 46 del Reglamento Interno del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, presento el proyecto de orden del día que se sujetará a la sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 4 de abril del año 2020. El único asunto en cartera es de su conocimiento en virtud que les fue notificado mediante correo electrónico previo a esta sesión de Cabildo, con fundamento en el artículo 31 del Reglamento Interno del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez. Primero, lista de asistencia. Segundo, lectura del proyecto de orden del día al que se sujetará la sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 4 de abril del año 2020. Tercero, asuntos en cartera. Cuarto, clausura de la sesión. Señor secretario, someta a la aprobación de este honorable cabildo el proyecto de orden del día con el que acabo de dar cuenta. En votación económica se pregunta si es de aprobarse el proyecto de orden del día con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señor secretario, continúe usted con el siguiente punto del orden del día. El derogo del punto tercero del orden del día es el relativo a los asuntos en cartera. El único asunto en cartera para dar cuenta en esta sesión es el punto de acuerdo con número PMPA08-2020 de fecha 3 de abril del año 2020, suscrito por el ciudadano presidente municipal constitucional de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín, por medio del que pone a consideración del honorable cabildo lo siguiente. Primero, se acuerda que con la finalidad de mitigar el contagio del virus COVID-19, a partir de la aprobación del presente, los establecimientos comerciales clasificados de control normal y de control especial, contenidos en el catálogo de giros comerciales, industriales y de servicios del municipio de Oaxaca de Juárez vigente, deberán suspender sus actividades, a excepción de aquellos que por la naturaleza de su funcionamiento resulten a
de él, que hay menos posible aquellos establecimientos cuyo fin vinculado al cuidado de la salud humana y animal y los involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos infecciosos, entre paréntesis RPBI, así como los establecimientos cuyo giro sea la distribución y venta de gasolina o gas y la generación y distribución de agua potable o agua purificada para consumo humano. Tercero, podrán continuar operando con estricto apego a las medidas sanitarias aquellos establecimientos que se dediquen a la venta de productos alimenticios básicos para consumo humano y animal, así como los mercados, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y establecimientos dedicados a la venta de artículos de higiene personal y productos de limpieza, lavanderías, productos de ferretería, plomería y electricidad, reparación de aparatos electrodomésticos, telecomunicaciones, control de plagas, servicios relacionados con la preparación y mantenimiento de vehículos, servicios de mensajería, servicios funerarios y de inhumación. Por lo que respecta a los establecimientos que se dediquen a la elaboración y venta de alimentos preparados y bebidas no alcohólicas, podrán funcionar únicamente a puerta cerrada en la modalidad de servicio a domicilio. Cuarto, las instituciones de banca, ahorro y crédito, aseguradoras y casas de empeño deberán establecer mecanismos de control sanitario que eviten aglomeraciones al exterior de sus sucursales derivados del tiempo de espera por los servicios que prestan, además de observar las disposiciones contenidas en los lineamientos que establece la Jornada Nacional de Sana Distancia. Quinto, los establecimientos comerciales cuya licencia les autorice la venta de bebidas alcohólicas en botella cerrada deberán suspender dicho servicio a partir de las 18 horas. Sexto, aquellos establecimientos que desacaten las disposiciones emitidas por este honorable ayuntamiento y que por lo tanto pongan en peligro de contagio a la sociedad serán sancionados con la clausura del establecimiento por el tiempo que dure la contingencia sanitaria, sin menoscabo de las multas aplicables o de iniciar el procedimiento de cancelación de la licencia o el registro correspondiente. Transitorios. Primero, el presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación. Segundo, quedan subsistentes las determinaciones emitidas por el honorable ayuntamiento en las sesiones de cabildo de fecha 23 y 25 de marzo de 2020, respectivamente, mediante acuerdos 06-2020 y 07-2020, que no contravengan lo establecido en el presente acuerdo. Tercero, publíquese en la Gaceta Municipal que oportuno corresponda. Atentamente, el respeto al derecho ajeno es la paz, presidente municipal constitucional del municipio de Oaxaca de Juárez, Oswaldo García Jarquín. Es cuanto, señor presidente, estará a su consideración y de las señoras y señores concejales. Estimado secretario, no puedo ver a todos los concejales. Si hay alguien que va a participar, le pido lleve el orden y les dé la palabra. ¿No hay participación? No hay ninguna participación, señor presidente. Bueno, únicamente comentarle a los concejales y al público que nos sintoniza por esta vía de comunicación que este punto de acuerdo le da certeza jurídica en términos del municipio al decreto que ya emitió el gobernador, que desde aquí le mandamos un saludo solidario. Estamos haciendo equipo con él y por supuesto con el gobierno federal que encabeza el presidente de la República, e insistirle a la ciudadanía que nos mantengamos aislados, en resguardo de nuestros domicilios, y por supuesto a los empresarios, comerciantes, que asumamos esto con absoluta responsabilidad, como lo han hecho el día de hoy, y que entendamos las circunstancias que nos llevan a tomar estas decisiones en términos de cortar con la cadena de contagio y que esta emergencia pase lo antes posible. Señor secretario, someta la aprobación de este honorable cabildo el punto de acuerdo presentado por un servidor con el que acaba de dar cuenta. En votación económica se pregunta si es de aprobarse el punto de acuerdo con número 8-2020, signado por el presidente municipal constitucional Oswaldo García Jaquín,
con el que se acaba de dar cuenta. Quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse levantar la mano. Por unanimidad, señor presidente. Señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Habiéndose dado cuenta de todos y cada uno de los puntos del orden del día, se continúa con el punto cuarto correspondiente a la clausura de la sesión extraordinaria de Cabildo por el presidente municipal constitucional, Oswaldo García Jarquín. Siendo las 12 horas con 41 minutos del día 4 de abril del año 2020, se declara clausurada esta sesión extraordinaria de Cabildo. Que tengan excelente sábado.